madre. Lo monta Pato de la esquina de Guanajuato. Regáleme el aplauso,
nos has permitido llegar a tu altar y cantarle las mañanitas, llegar a ver la pirotecnia y llegar a ver a mi familia contento porque llegó tu día, el día que se te festeja Virgen de la Asunción de María. Te doy gracias por aquellos hijos que bendices con el trabajo, tal vez en un lugar muy, muy lejano. Hoy, estos jinetes que están pasados hacia ti, no te piden favores especiales. Solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida. Esa vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Quiero pedirte humildemente, he llegado el día de mi último monte, cuando mis piernas con todo y las puertas en plomo y mis brazos no soporten más el calor, el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música calle y tú, me llames contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria y nos digas, adelante hijo, tu boleto de entrada ya está pagada. Amén, venga el aplauso, venga la diana, nos arreglamos, nos arreglamos, sí señora. Las cámaras que nos acompañan, allá el de rojo, compadre, viene de Autlán de la Grana, se llama Afirmaciones Alanís. Hoy cubriendo los grandes eventos, cubriendo. Precisamente hace 8 días, yo no lo más digo a quién tumbó, también digo quién se le quedó, por eso le quedó Pavito de Morelia a este ejemplar. Todo el gaje, a uno de los grandes, a uno de los grandes musicales, y que gente lo recuerda, se llama el señor Sebastián. Pero dice, así, vamos a cantarla, parejitos. Oh, ya, especialmente para... Yeah.
pone excusas. Señoras y señores, quiero de manera muy corta platicarles la historia del siguiente de Titanes, ejemplar de escasos 7 años. Así que le pronostico Montononó, compadre. Vámonos rápidamente a lo que preparan ejemplar con más música. Gracias, mi hermano. Gracias, compadrito. Señores. Saludos para toda la gente de Milpalta, los indomables, compadre, ya digo. Muchachos de banda, de camino este jaripeo recibió una llamada que su abuelita ha pasado mejor vida, y con todos los recuerdos de ese niño criado y con todos los cariños que le dio su abuela, tomó fuerza para venir este jaripeo, compadre. Lo quiero llamar al centro del ruedo y yo me quiero quitar el sombrero. Véngase, véngase, mi hermano. Señoras y señores, mi divino Antonio de Guanajuato, quiero llamar al ganadero también, véngase, compadre. Se ocupa un buen jinete, se ocupa un buen toro, y el espectáculo es del público. ¡Regálame ese aplauso! ¡Y esta mañana, muchachos, se lo merece! Y ahí está la escuela para que lo vean, compadre. Ahí está la escuela para la gente que dice que no sirve. Ahí está. ¡Ah! Bautízale, compadre. ¡Ah! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! El aplauso en la llana, que se oiga bonito. Cigarros también, compadre. Cigarros también, también hay refresco y agua para la gente que no toma, compadre, ahí. Dígame. Gracias. Oye, bueno. Oye, el doctor, ¿dónde está mi amigo el doctor? O se vieron que venta más con esto. Más cuero, véngase. Se llama la vaquilla, muchachos de banda, si la tienen en turno. Cerveza sin limón, compadre, como que no sabe. Señoras y señores, viene un jinete que muchos ganaderos muestran con sus hechos, compadre. Turno queda. Él dice: se lo dedico a la Virgen de la Asunción, compadre. Thank you.
están el rostro. Dicen y aseguran que ánimas no pueden ser los que recorren el rostro de este hombre que... Señores, buen toro, buen jinete, el público gana, regala.